Francisco Aguinaga permanece sin hacer nada, abandonado a sus pensamientos, como un bote a la deriva en un gran lago, aparentemente tranquilo pero agitado por corrientes profundas. ¿Qué le quedó pendiente de su infancia? Creo que pasar más tiempo con mi papá. Pasé mucho tiempo con mi mamá y es algo que me gustó. Continúa sentado sobre un sendero cubierto de hojas blandamente muertas. A esa hora en que comienzan a oírse los pequeños murmullos, en que los grandes ruidos se van retirando como se apagan las conversaciones demasiado fuertes en la habitación de un moribundo. En ese entonces le gustaba el arco. Me gustaba mucho el arco, entonces yo tenía guantes y una vez me regaló mi papá los guantes de arquero profesionales supuestamente y cuando regresaba de Fundeport se me perdieron. En ese tiempo remoto, cuando las calles estaban plateadas por la luna, los Aguinaga, ¿de qué equipo eran? En ese entonces era del Deportivo Quito. Fanático porque mi papá era hincha del Quito, mi mamá hincha del Quito, Alex jugaba en el Quito, Marcelo ya jugaba en el Quito. Llama la atención su sinceridad, no pensada, no fabricada, no elaborada. Su relación con Alex Aguinaga, ¿cómo es? Nos llevamos bien, es mi hermano mayor y lo respeto muchísimo, respeto todo lo que él hace y creo que no estamos hablando mucho hoy en día, es por lo que él está muy compenetrado en su fútbol, en lo que es liga, está viajando. Se siente el gorjeo de los pájaros que no terminan de acomodarse en sus nidos. Un misterioso acontecimiento se produce. En estos momentos, anochece. ¿Qué significa ser hermano de un histórico? Mira, en un principio fue bueno, ¿entiendes? Porque te abre muchas puertas. Sin conocerme, sin verme jugar, la prensa puso mucho sobre mí, ¿entiendes? Entonces, eso me ayudó a por lo menos proyectarme ya en el fútbol nacional. El pueblo guayaquileño, ¿cómo lo recibió? Realmente que la gente me ha tratado muy bien, he sentido mucho aprecio. Tú te puedes llegar a compenetrar en un equipo más rápido cuando la gente, la hinchada, todo eso te ayuda a compenetrarte. Soy el perro que vio el arco iris y ningún perro me lo cree, porque los perros no ven a colores. Juan Francisco Aguinaga no tiene hijos, solo posee 11 canes. Los dejé en Quito porque acá el calor los iba a asfixiar mucho. Dichoso el que sabe dar sin recordar y recibir sin olvidar. ¿Cuál es el técnico que más lo ayudó? El que más recuerdo de los técnicos que vinieron acá es a Víctor Riggio. Él fue el que me ayudó muchísimo, 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 pero sobre todo a recuperarme de una lesión. Juan Francisco Aguinaga, apellido ilustre, vida trashumante y aventurera. El fútbol, una derrota, pero una perpetua tentación. Una palabra mágica en todo el tiempo, Barcelona. La admiración por el coraje personal y el sacrificio de la vida más allá de toda ideología. Juan Francisco Aguinaga ve al mundo desde el nido de un gorrión. Porque no es lo mismo vivir que honrar la vida.